Yo no me pierdo ni un año de ir a agarrar pepés. Ahí tengo mi cosa esa donde la seco. Ahorita dicen que ya están agarrando porque ya está bajando el río. Tiene uno que llevar maseca. Tienes que llevar tripa de pollo. Porque así es como se meten adentro a la olla. Van a decir, ese güey, ese güey. Y que pase el desgraciado. Sí, pues no, pero a cuando hay este que ya está bajito el río, no. No, llega uno y rápido, con unas 4 o 5 ya tiene hasta la vida este tanque. Cuando hay ya que ya hay bastante. Ahorita no. Están empezando, creo. Mira la garza que está allá. Esta lumbre es de todos los días, porque esta lumbre no se me apaga, esta lumbre amanece. A las 2 de la mañana me paraba mi mamá. Esa hora que nos parábamos a moler maíz, molíamos el maíz y pasábamos la masa 3 veces para poder hacer la tortilla. Hacíamos los almuerzos para nuestros hermanos, papá. Luego de eso, ya amanecía a las 6 de la mañana, nos íbamos a cargar en latas aquí en la cabeza. A la muchacha. A la que tenía un lorito, una cotorra, la cotorra se iba atrás, volando. Hasta donde llegábamos a traer el agua, ahí llegaba la cotorra. Y si veía que un hombre andaba atrás de una muchacha, llegaba, mamá, tu hija tiene novio, allá anda un hombre atrás de ella. Eso es una cotorrita. Esa cotorrita salía volando cuando ya salíamos con la lata y iba a parar allá al pozo. Ahí nos esperaba. Nos alzábamos la lata y ese pájaro volaba otra vez derecho a su palo donde ella estaba en la casa. Y sí decía la verdad, porque sí andaba un hombre atrás de mi tía y sí venía y le decía a mi abuelita. Sí, porque ya se van temprano. Ahorita la hora es que ya se van de noche. Pues el tortillo. Sí, y antes molían en el metate. Ella va a pasar la masa. Es que ella, yo hacía la tortilla y ella pasaba la masa en el metate. Y la quebrábamos en el molino. Digo, no, ahorita aquí flojeamos mucho. Porque tenemos pura tortilla a comprar. Que ya nos alegraban, que decían, ya va a ver guapango el sábado. Y mandaban los reales. Sí, porque no miren que nosotros éramos nomás las que hacíamos la bulla ahí, no había más gente, no iban gente de otro lado. No era más que nosotros. Esta señora que vive hoy y otras muchachas más. La pura familia era nada más que y con esa tenía el guapango para amanecer. Thank you.
Sembré una flor sin interés. Yo la sembré para ver si era por mal. A los 3 días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo. Yo la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, ya no tiene corazón. Y se me secó. Ay, voy a arrancar. Llora, ¿por qué, mamacita? Estoy calentando los frijoles. Aquí está, mira, este es de esta, ¿no? Bueno, pues ahora sí. Ahí déjame la que ahorita voy a... Mira. Ahorita voy a... ¿Quieres poner a esa grandota? Que esa grandota no, no, no es de los frijoles. Me enamoró así, tocaba, y como yo estaba joven todavía también, ¿no? Yo veía que él, pues me miraba, y yo dije, no, pues este cabrón me quiere. Él traía a esa otra señora. Entonces, cuando ya esa señora se le fue, pues ya ya empezamos nosotros a conocernos. Que ya yo me casé con él, ya tenemos más de 20 años. Yo nada más voy por vicio de que quiero nada más andar ahí de pendeja, porque yo la verdad es que las agarro, las destripo, las seco y ahí las guardo. ¿Cuánto duran así? Un año. Aquí es la pesca, me gusta. Ya cargábamos el agua y nos poníamos a barrer todo el patio. Todo bien limpiecito, en la tarde todo quemamos basura, todo bien limpio. Las muchachas, a las 3 de la tarde las muchachas moler otra vez para la cena en el metate. Enseñarnos esos metates, los teníamos que picar con una puntilla. Y agarrábamos la mano y se la metíamos otra vez hasta que la mano ya no molía así mal, ya dejábamos de picar el metate. Mi papá sembraba algún pedacito de maíz, así. Ahí andaba yo. Yo les corté algodón, les sembraba arroz. Ya a mí no me van a decir de sembrar cómo se siembra el arroz. Ya me decía mi papá, vas a agarrar 3 granitos de arroz y lo vas a meter al hueco. Eso agarraba. Y ese arroz nacía derechito. Madre. Y maíz igual. Vamos a sembrar maíz, frijol. Igual, hija, no vayas a echar de más. Ya yo echaba atrás de sembrar. Yo era un varón para andar con mi papá, más que los varones, porque mis hermanos no lo seguían. Él me llevaba a cortar algodón, cortábamos las costalillas, pero antes no eran de estas, eran como del yute, pero eran así como peludos. Eran así, nótalas. Eran sacas, le decía, de algodón. ¿Y por qué está enrejadito aquí con Maya? Por la gallina. Ahorita le tengo que componer todo eso para que la gallina no se meta y yo pueda tener mi cilantro ahí. Voy a sembrar semilla de cilantro, ya sembré y arranqué cilantro. ¿Sí? Me gusta el cilantro. ¿Le gustan las plantas? Sí. La papaya, yo ahorita a ver si se me logra esos palitos que ya está dando papá. Mucho las flores. Ah, pues sí, lo que yo le digo, que las flores no esas nunca deben tener pulsera, reloj, anillo, entonces así. Hasta la fecha todavía tengo mi esclava
De veras, parece nada, pero sí. Tenían una costurera que decían, ay no, a ti te quedó tu ropa muy bonita, eso que le decían, el talle bajo que le decían. Y esos vestidos siempre así me los hacía yo, pero ya ahorita no me gustan así. Ya no. No, ya no. Así me hacía yo mi ropa. Como le tenía como unos 10 años, es que mi papá sabía tocar la guitarra y ahí donde estaba él, ahí me ponía yo a bailar. Sí. Y ya, te va a gustar bailar, chamaca, y pues baila. Y yo sí bailaba, ya se acabó. Toque más, papá, que yo quiero bailar. Sí, así yo le decía. Y sí, se me gustó y me gustó. Y me gusta todavía, pero ya como le digo a doña Lisa, ya no. Sí. Y ahorita ya. Y yo tengo 60 años. Sí, que lo bajaron. 60 años. Y no se le dé mucho. De 12 años. 12 años bailaba con sueco, bailaba con zapatitos así. Tenía un tío que me hacía sueco, con eso bailaba. De 12 años me gustaba mucho la bamba, el colá. Bueno, todos los sones que tocaban muy bonitos, pero eran diferentes ahora. Me gustaba mucho y me gusta todavía, nada más que ahorita mi esposo dice que no bailo recio, pero sí me gustó y me gusta mucho. Cuando yo oigo de un guapango, digo, pues llévame, que a mí me gusta mucho ir. Si no se puede, no vamos, pero se puede, sí, me lleva. Ustedes me han visto, ¿no? Sí. De niña que yo escuchaba. Y yo estaba, y cada vez que tocaban el guapango, que tocaban el aguaduque, yo me ponía a bailar. Y qué cosa, yo me agarraba y me empezaba yo. Tan, 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 y todo eso. Pero yo así abierta. Yo bailaba así abierta y la mudanza la daba yo así. Y en realidad sí me gustó. Y tanto que decía mi mamá, dice, ahí ella dijo, tú te va a gustar mucho el guapango. Sí, mamá. Y primero bailábamos con un sueco. Y el sueco, fíjate cómo, ay, Dios mío, Dios. Va uno así y está oyendo quién está bailando y sabe quién es la que está bailando.
Sí, es lo que tiene el guapón. Y pues en todo y por todo, pues es muy bonito. Y aquí había varias señoras que habían bailadoras también. Como yo bailo, eso fue mi tradición, ¿no? Lo que yo aprendí. Pero cada quien, como digo, cada quien tiene lo suyo, ¿no? Sí. Ella baila a su modo y nosotros bailamos lo de nosotros. Pues lo que le digo. Pues sí. No van a agarrarnos el... No, el control de nosotros. No, porque ya nosotros ya andamos más despacio. Sí. Y si no queremos bailar, nosotros tampoco podemos bailar como pero ella. Aunque sea sentada, lo podemos hacer bailar. Ya bailó usted. A ver, Ramira, cómo bailan las muchachas de ahora. Y ya, ese gusto nos queda, así que. No, pero es que también nosotros también lo tenemos que hacer. No, pero ya lo hicimos, doña Lisa. Sí, pero no hay que dejarlo. Todavía tenemos vivo el corazón. Exactamente, ya ve, ahí está, ya ve. Ya, como lo dicen, no tenemos vivo el corazón. Nos vendemos de la carne. Ya, pero el corazón está vivo. Pues sí, está vivo, pero no. No, pues si no estuviera vivo, ya se hubiera, usted muere. Pero no, pero pues ya no tiene uno las mismas fuerzas. Ah, no, claro, eso sí, ni que dudarlo, que vamos a tener la misma. Y si me voy a querer poner como las nevas. No, tampoco. Uno va a hacer lo que puede uno hacer. Tampoco nos vamos a hacer una cosa descompasada. Ya, y me sube a tabla y dice, mira la que... Y me cae, ay, no, Diosito, ¿me vaya a caer? No, que se va a caer. Sí, usted dice. No, yo no me caigo. Y a nosotros no cuando bailábamos, que éramos nuevas, también nos decían que nos mojáramos los pies, pero éramos muy canijas, si no los lavábamos los pies. Sí, pues sí. Sí. Y él no y se ahí moja, viene la reuma. Sí. Igual, pues ya de milagro que no anden tú. Sí, porque había una señora... Por allá que se llama doña Tomasa Santiago. Dice ella, pues sí, lo creo, ¿no? Porque a veces yo lo hice de joven. Dice ella que ella cuando le gustaba bailar, iban a una boda o a alguna fiesta así, dice que hasta mudaba de las uñas que se le caían de los zapatos, dice, ¿tú crees? ¿De veras? Sí, porque hay que bailar. Que mudaban las uñas, dice, que se le caían. Poníamos una vara con una bandera. Y esa bandera ya era la que decía, va a haber guapango acá Mariana. Y a tirar cohetes, porque yo misma tiraba los cohetes. Yo misma, sí. Yo tiraba los cohetes para que ya supieran que... Y cuando venían las señoritas así, que ya venía la gente, pues... Ya les ponía yo bancas, sí, sillas. ¿Y sabe qué cosa les daba yo? Un poquito de vino. A cada quien para que se porque así se, como quien dice, como que se gustaban más y les gustaban más y estaban más contentas con ese poquito de vino que les daba yo. A todas les daba yo el poquito de vino, sí. Y primero era el anís. El anís era muy bueno, ¿eh? El anís. El anís son botellitas, son botellas de esas, sí. Y son muy buenas.
y eso es lo que le daba yo. O querían agua, pues la agua les daba yo. Y no, ya nada más con eso, ya el, no le podía ir a otra cosa porque estábamos en la situación estaba muy dura. Sí. Yo me acuerdo que había bodas así, como en la cerquilla, en la cruz. Había una señora que ella era la que se encargaba de ir a esa boda a hacer la comida. Buscaba 4 bailadoras. Era yo, bueno, éramos 4, ¿no? Muchachas, para ir ahí a esa boda. Nos buscaban como bailadoras, pues. Ya nos decía ella, la señora decía, lleven su traste, ¿eh? Ya llevábamos una lata así con tapa, porque ahí nos daban mole, hacían mole, hacían tamales, hacían chocolate, pan para el chocolate para la gente. Antes era puro mole que daban así en la boda, ahorita ya es la barbacoa, ya. El ya, único no, día que voy es el 26, porque ya no hay más. No, pues ya no hay, ya nada más lo único que nada más es lo del encuentro y ahí de afuera. Sí, sí. Nada. Ya no hay fandango. Y antes no, porque antes, desde que empezaba el 24, ahí está. Todas las noches. No te gustaba nada más el 31 venir. Pues porque sí, porque todavía estaban, había. Sí, había, está, y luego había, pues, había estaban ustedes en el rancho, ¿no? Sí. Pero ahí venían en que ya con el frío que regresaban, pero ahí iban para atrás con el frío. Sí, pues sí. Sí, porque es que de repente amanecía el 31 bonito, pero ya el otro día, el día primero, no. Ya había frío, ya iban todas feas para usted. Y decían, ¿a dónde vas? Ya, ¿de dónde vas? De la fiesta. Y cuando venían, como no. Y ya venían, dicen, ¿y no traen eso? Ay, de la fiesta, hombre, ¿de dónde voy a venir? Ya está brava, ya. Ay, sí. Sí. Pero ya esos tiempos se acabaron. Sí. Yo ahorita porque me caí y me duele mi... No, hombre, yo me gusta bailar. Ay, no, sí, es que... Pero si hay veces que en la música que toca el radio, yo me pongo en la mañana a bailar. Sí, de veras, porque tocan, de veras, tocan ahí, son buenos. Sí, y muy buenos. Pero, pues eso es una distracción para uno mismo, porque uno se alegra, uno se... ¿Y no te duelen los pies? No, ¿verdad? No, ¿por qué será, ¿No duelen los pies? Por más que demores, no. Y así era yo. No, y... Ahora eso, el toro que ganó ese año, que le digo a Anita, ay no, cómo se rieron, que un año yo ya así, tanto ya grande, ya dicen, van a ver, dice, vean, con este negro este, andaba bailando una señora de aquí en San Juan, y salió a bailar el toro, y de ahí la voy a sacar yo, y me da el pañuelo, y ya le digo, pues no vamos a dejar descansar a Nello, va a torear al toro, porque lo va a torear conmigo, una risa que tenía la gente. Dice, a mí esa mierda, digo, no, me caigo. Me decían que me voy a caer. Digo, no, ¿cómo me voy a caer si no estoy viendo un tal tablao? Porque andaba yo toreando el toro, ¿no? Y no lo iban a sacar más que él y él, y ni a mí tampoco. Hasta que se acabó el son, ay, cómo se pudieron reír. Le digo, ay, no, digo, ustedes no han visto nada, ¿no? Que allá en el rancho, ya se murió el señor que bailaba mucho y le gustaba mucho torear el toro. Nosotros allá en el rancho, cuando había guapango, sí, él bailaba mucho. Y dicen que se murió con esas ganas, que él quería venir a guapango aquí, que quería bailar conmigo.
Sí, le digo, yo, pero pues no, pues ya estaba viejito, ya no, y ya no podía ya. Dicen que dijo un día que estaba la gente así en el cuadro, y estaba malo él enfermo. Dice ahí en el cuadro se escucha un guapango, dice la gente baila y baila. Le digo, ay, Dios, estaba, tenía su mente grabada como antes él bailaba, y como ya estaba viejito, pero estaba enfermo. Ya digo, ¿por qué no lo trajeron cuando él podía todavía? Que hubiera bailado, ¿verdad? A que se le hubiera quitado la idea. Jacinta Pérez, que en paz descanse, ya falleció. Ya ese, esa, cuando yo hacía, decía, María, dice, si tú vas a hacer el sábado, no hago yo. Ah, sí. Encantada la vida. Digo, si tú haces el otro, le digo, no hago yo. Y así íbamos, así estamos. Pero muy buena, muy buena. Teníamos muy buena calificaciones de que teníamos que ayudarnos uno y otro. Y sí, la gente que yo venía aquí al guapango, íbamos allá para recompensarle, ¿no? También, sí. Había muchas que bailaban, ¿no? Sí, no, yo no distinguía así. No, yo eran todas, eran para mí eran todas mis amigas de bailar, ¿no? Yo tenía amigas. De compañera, sí, amigas. Muy buenas, más que la verdad. Como amigas y como hermanas nos veíamos. Así. Pero es muy bonito eso. La unidad. La unión. Que no haya avaricia, que no haya nada, que no haya egoísmo, que no haya... Para que te salga aquello bien. Yo estoy orgullosa de ser mujer y de ser fea como soy. Y pobre. Yo no envidio lo bonito, ¿sabe por qué? Porque lo bonito luego se pone feo. Y yo soy fea desde que nací. Y es que la gente, aunque sea bonita, si aquella mujer no se hacía, no se limpia, no se baña y anda con aquel, fue fea. Pero si ella se baña y anda ahí con su corazón alegre, levantado bien,
Buenos días, yo tengo la costumbre que voy, buenos días, al que no me lo contestó, al que no me lo conteste, pero yo le doy buenos días, bonito, feo, rico, pobre. Pero si no me contesta, digo, ay, tú, ¿te crees que no te vas a morir? Así de... Ay, a nadie, sí. Yo sí lo digo, porque para que no me contestan los buenos días. Es que ese es burro, le digo, yo no soy burro. En balde saben una letra, digo, yo no sé leer. Yo no le sé nada, ni lo conozco, ni los números, nada. Pero voy a aprender a, voy a comprar un celular que me enseñe, porque eso sí, pero aquí lo voy a cargar. Y ya se me sientan con la jorobita. Y le digo, por ahí nada más, le digo, mijita, le digo, tú estás muy nueva, mi amor. Tú estás muy bonita. Tienes tu físico muy bonito. Pero ¿por qué te me sientas así? No, mija, la fuerza la tenemos aquí. Tenemos que tener la fuerza aquí, aquí. Camina derechita, que muy aquí enseña mucho. Vivirá. Quiero ver. Pues luchando, trabajando, porque el trabajo es lo máximo. Sí. Me siento bien, feliz de la vida. Igual como me siento cuando me paro a trabajar toda la vida, porque no me voy a sentir feliz para ir a un fandango y luego ya voy a andar. Ya no aguanto, ya me duele. No, para todo tiene que ser uno. Y nosotros, pues, para que más que la verdad, nosotros nos criamos en un monte. En monte nacimos y en monte crecimos. Todos los más que fuimos chamacas grandes, y ya estamos ya ahorita ya grandes, meramente viejas. Ya no, pues, en puro monte. En el rancho. Trabajando así. Así como le digo. Madrugando. Hoy a las 7 de la tarde, invitamos a toda la gente a ver el video de las compañeras de tarima. Y después habrá un fandango en casa de don Isidro y doña Licha. En Colonia Flores. Pues acá va a servir de algo para que vean la gente lo que se está haciendo, ¿no? Porque, pues dicen, ah, no, pues a lo mejor nada más es puro engaño de que vienen, graban y que la chingada. No, pues aquí lo van a ver. Esta presentación que vamos a tener, creo que para mí es muy importante porque ellas vinieron a grabar esto que se va a presentar, porque
al menos yo estoy muy contenta porque ellas hicieron lo posible de hacer esto que se va a presentar, que para mí pues es muy importante y me imagino que para las otras compañeras también, porque ya estamos grandes y pues lo que hicimos de joven, ahorita todavía lo seguimos haciendo, ¿no? Y pues me da mucho gusto que ustedes también hayan venido a participar con nosotros a ver este video que se va a presentar.